Desde que fueron campeones del mundo sub-17, la voz pública pedía con insistencia una oportunidad para Giovanni Dos Santos y Carlos Vela con la selección mayor. La convocatoria les llegó tal vez en el mejor momento, con Dos Santos abriéndose camino a pasos largos en el Barcelona y Vela con su debut en la primera división española. En todos lados se están dando cuenta que están mostrando su calidad, estos dos jugadores que mencionaste. Realmente era esperar el momento indicado para llamarlos y hemos creído conveniente que llegó ese momento. Sabemos que la calidad de todos los que están convocados es una calidad mostrada en sus equipos y por tal motivo no es barato el llegar a la selección nacional. Para alimentar aún más los rumores sobre fricciones de Hugo Sánchez con Rafael Márquez, Pavel Pardo y Ricardo Osorio, el Penta no los convocó, pero sí explicó el motivo y zanjó toda especulación que trate sobre problemas con los jugadores. No ha habido dificultades ni problemas, que se ha agrandado cosas, por eso vino el tema del código de ética, que eso ya estaba establecido con anterioridad, simplemente se quiso hacer un recordatorio. Pero todo lo que pasa en la selección nacional es a base del diálogo y a base del entendimiento. Se pueden tomar en cuenta, por supuesto. Todos tienen esa posibilidad. Simplemente tenemos tanto entrenamientos como partidos para ir observando a la gente, tanto los que cumplen el requisito de la edad como los mayores. Y de los mayores, indudablemente que nos basaremos en una columna vertebral, ¿no? Si Rafa, Pavel y Osorio no, Salcido, a pesar de su conocido desencuentro con el asistente de Hugo, Sergio Egea, sí vendrá. El tema de Carlos Salcido ya se habló en su momento, hablé con él y le expliqué cómo está la situación. Y dice, pues yo nunca he tenido problema. Y ha habido diálogo conmigo y ha habido diálogo de Carlos Salcido con el mismo Sergio Egea. O sea que no hay ningún tipo de fricción. Y a la pregunta expresa sobre si los dueños de los equipos de primera división le recomendaron a Hugo no convocar por un tiempo a Ricardo Osorio y Pavel Pardo por sus supuestas indisciplinas durante Copa Oro, el técnico nacional fue tajante y dijo, en mi equipo nunca ha habido indisciplinas. En Puebla, Mauricio Pedrosa, ESPN.